Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, le da la bienvenida a este escenario donde usted podrá enriquecer muchísimo sus conocimientos con respecto a Microsoft Access 2007 en adelante. Bien, en este ciclo formativo de Microsoft Access 2013, tomando como base el proyecto veterinario y trabajando todo el tiempo en la base de datos relacional Vet Project, vamos a enfocarnos para recibir la ilustración de toda la información correspondiente al desarrollo, emisión, conducción, locución de este video, cuyo título es Vet Project número 031, módulo usuarios, entrega número 11. Partiremos de indicar puntos importantes que usted va a tener en cuenta cuando esté mirando este video. Bueno, el número uno. Vamos a empezar. El número uno. Para usted ajustar los detalles de Vet Project, Vet Project en este momento no tiene los formularios que a continuación yo voy a mostrar en la base de datos que se llama Objetos Usuario. Objetos Usuario, esta base de datos yo se las voy a entregar a ustedes y para eso voy a dejar presente un enlace en el descriptivo de este video para que usted lo pueda descargar y como tal, mirando este video, lo pueda acoplar a Vet Project para así de esta manera poder decir, bueno, casi que hemos terminado el módulo usuarios, aunque hay cositas todavía que faltan y son de consideración. Bueno, la primera parte, esto vamos a tenerlo así presente. Muchas veces nosotros cuando estamos trabajando en las aplicaciones le incorporamos por cuestiones de seguridad, por cuestiones de protección a nuestra base de datos. Vamos a entrar aquí en objetos usuarios. A nuestra base de datos solemos incorporarle elementos importantes para la protección de la información que se encuentra residente allí. Una clave que solamente nosotros la conocemos y nadie más la conoce. Cuando nosotros incorporamos esa clave, vamos a poner un ejemplo acá, yo voy a poner acá el caso de FMAC usuarios, clic derecho, vista diseño, y voy a tomar acá el término ver código del espacio diseño de las herramientas de diseño de formulario, a la derecha está, y entro. Bueno, vamos a partir del punto siguiente. Yo tengo aquí mi menú que dice archivo, edición, ver, insertar, depuración, ejecutar, herramientas, complementos, ventana, ayuda, que hacen parte del editor de Visual Basic. Y en herramientas, generalmente está esta opción que dice propiedades de objetos proceso. Bien, entonces acá nosotros tenemos esto, entonces yo voy a poner acá objetos, simplemente así. O simplemente no le pongo nada al nombre de este proyecto, digámoslo así. Pero en la parte de protección, habitualmente, en la parte de protección, bueno, aquí le voy a poner un nombre, voy a ponerle proyecto veterinario, listo, para que me permita pasar a la pestaña de protección. Cuando le decimos bloquear, cuando le decimos contraseña y le ponemos una contraseña, vamos a ponerle hola, simplemente la palabra hola, hola. ¿Listo? Y le damos un aceptar. Entonces, si por ejemplo, esas consideraciones establecidas en las herramientas, establecidas en las propiedades de este proyecto, estuvieran marcadas en cuanto a la protección, se dificulta la tarea, vamos a cerrar aquí un momento, se dificulta la tarea de poder copiar todo esto que se encuentra aquí y poderlo pegar en otra base de datos donde de pronto eso no está. ¿Esto por qué así? Yo tengo la experiencia ya y por eso lo estoy contando. Por la experiencia. Si, por ejemplo, yo tengo a Vet Project y Vet Project es una versión que estoy trabajando. Vamos a pensar en la versión 1.
18, donde 1 es la primera y 18 corresponde a los dos últimos dígitos del año en que hice la versión. Entonces, esta versión BetProject tiene, por cuestiones de seguridad y de protección, tiene vinculadas las herramientas, las propiedades del proyecto, y en la parte de protección está vinculado el bloqueo y una contraseña, ¿no? Para que solamente usted, que es quien desarrolla, o quien programa, o quien está al frente del control, de la administración de esa base de datos, sea el único que pueda hacer los cambios considerables a ello. Entonces, cuando usted tiene esa base de datos relacional así, con esa figura, y hace cambios de una y otra cosa, y resulta que usted la tiene listo, bueno, le entregó esa aplicación así como tal a su cliente. Su cliente ya la trabaja y todo eso. Pero su cliente después va y rebota y le dice a usted que hay algunos cambios que considera que se deben de mejorar. Listo, usted viene a su versión y hace los cambios pertinentes. Entonces, hace algunos cuantos cambios en los formularios, ¿no? En los formularios en especial. Entonces, como tal, allá al otro lado, su cliente, con esa versión que usted le entregó, ya ha ido alimentando cualquier cantidad de registros. Y esto representa. Bien, entonces, continuando con el detalle. Entonces, la experiencia es la siguiente. Si, por ejemplo, yo aquí como tal, en este punto, voy a hacer unas adiciones a BetProject, ¿sí? Y resulta que aquí en esta base de datos yo la tengo trabajando con la clave, ¿no? Y tomo todos estos objetos y los copio y me voy a BetProject y los pego, me va a salir un mensaje que registra que no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque está en ese momento activado la protección. Y la protección es que no podré pegar estos objetos de esta base de datos que se llama objetos usuarios, no la podré pegar en BetProject hasta tanto yo no retire esa protección que está vinculada en herramientas y propiedades al proyecto como tal, en la parte de la protección. Tengo que retirar esos elementos para poder inmediatamente gestionar el proceso de pegado. Porque aquí yo voy a copiar y al otro lado voy a pegar. Pero para poder hacer eso, debo tener absolutamente libre de protecciones tanto la base de datos de objetos como la base de datos BetProject. Eso es lo que yo les quería a ustedes decir. Porque muchas veces, de pronto usted tiene allá su BetProject con las herramientas, propiedades y tiene la protección activada con su contraseña y todo. Y en este lado usted de pronto no la tiene y necesita lanzar información para copiar y al otro lado pegar. Y no le va a resultar porque simplemente la una o la otra están con esa situación. Entonces debe de retirar eso. Retirar eso mientras lo realiza. Ya después de que usted lo realice, vuelve otra vez y activa las herramientas y propiedades y la protección y todo eso, y le define el bloqueo, le define el password, etcétera, y ya. Pero siempre tiene que tener recordando esa parte, que cada vez que usted va a intentar sacar una copia de acá y va a intentar al otro lado pegar, eso debe estar tanto lo uno como lo otro, o sea, tanto A como B deben estar iguales. ¿Iguales en qué sentido? Cero protección. O sea, aquí ni esta ni esta. Para que usted lo pueda hacer. Para que no tenga el problema de que, ay, intenté copiar al otro lado y no pude. Esas son las situaciones que uno tiene que con ellas lidiar. Por eso es que mientras estamos nosotros construyendo, pues, mientras uno está construyendo, mantiene marcado el panel de navegación para poder trabajar. La base de datos actual, pues en ese momento, mientras uno está construyendo y todo eso, pues, ¿qué te digo yo? No marca en ese momento el formulario inicial con que va a arrancar. Y lo otro, pues en cuanto al código, como tal, no lo protege mientras tanto porque todavía está construyendo. Entonces, para no estar quite, ponga, que eso también es un poquito engorroso, entonces simplemente la deja por ahora mientras tanto así, mientras está terminando su producto digital, no más,
Eso es todo. Bueno, bien. Entonces, como tal aquí, como yo lo hice, pues tendré que retirar, ¿no? Entonces aquí le hago un clic derecho y le digo vista de diseño, me voy al código, me voy a herramientas, me voy a propiedades y me voy a protección y le retiro el bloqueo y le quito la contraseña que tengo acá, se la quito. Le digo aceptar, voy y grabo la información y le digo cerrar. Bueno, con eso ya no hay ningún problema. Bueno, punto siguiente. Punto siguiente. En esta base de datos que se llama objetos usuario ya la tenemos abierta. Usted ya la va a descargar y apenas la descargue, la abre así como está acá. Y de inmediato se va a remitir a Web Project y va a abrirla también. ¿Sí? Va a abrirla. ¿Cómo usted sabrá qué es una cosa y qué es otra cosa cuando usted está mirando en el espacio de la barra de tareas? Bueno, es muy sencillo, porque aquí, Web Project, cuando carga, está lanzando el panel inicial, ¿sí? En tanto que el otro, que es la de objetos usuario, no. Entonces, ahí usted ya sabe y está orientado, ya está en este momento consciente de que la parte izquierda es objetos usuario y la parte derecha es Web Project. ¿Listo? Bueno, entonces acá Web Project yo tengo que cerrarlo porque resulta que aquí, cuando yo intento cargar el panel de navegación, no me da. ¿Por qué? Porque en la ficha otras, después de emergente, el término modal está con la respuesta igual a sí. Y esa es la razón para que aquí usted no pueda cargar el panel de navegación. Entonces, para poder hacer eso, tiene que usted simplemente decirle clic derecho y cerrar, para cerrar esto acá y proceder a hacer inmediatamente la copia. Aquí, en esta base de datos como tal, usted revisa, ¿no? ¿Cómo revisa? Que simplemente allá no tenga esa parte de bloqueo, ¿sí? La revisa. Igual como en el otro, en el editor de Visual Basic, se va a herramientas, se va a propiedades y mira en la pestaña de protección que la parte de bloquear está desactivada y que no tenga ninguna contraseña para que esto lo pueda usted realizar. Ahora bien. Aquí, en este momento, si yo tomo la palabra usuarios en Web Project, se darán cuenta, solamente tenemos las dos tablas. Tenemos el formulario que dice dar alta a los usuarios. Tenemos una ayuda y tenemos el menú de usuario. No tenemos nada más aquí. Entonces, como no tenemos nada más aquí, necesitamos mover los otros elementos que tenemos en objetos usuarios. Los vamos a copiar y vamos a venir acá y los vamos a pegar. Ahora bien. Voy a tomar acá. Entonces, aquí, en este punto, usted va a copiar esta consulta. Esta consulta tiene que estar referente con lo que está pasando en usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, ya eso está cuadrado. Ya está cuadrado porque la consulta, si acá le digo vista diseño, la consulta aquí ya tiene los elementos ya establecidos, ya tiene enrutado el parámetro que dice formularios, FMCS usuarios. Lista CS User, que eso es algo que se encuentra enfocado en el formulario que corresponde a la consulta. Entonces tiene el nombre, tiene el código, la contraseña, la novedad, la fecha de acceso y la hora de acceso. No tiene más nada ahí. Y permite enlazar a un formulario que se llama varios elementos, donde se va a presentar la información de cuántas veces un usuario ha entrado al sistema. Ahí está, para que lo pueda apreciar. De todo modo, no se preocupe porque usted después lo va a poder editar y va a poder mirar a través del diseño cómo se encuentra eso construido. ¿Listo? Y como ya usted tiene un tanto de conocimiento, pues no será tan difícil esa parte. Bueno, está la parte del FMAC usuarios. Entonces, acá ya, como lo verá, está listo el diseño del formulario, dice actualizar usuario, está el cuadro lista. El cuadro lista que exhibe los nombres de los usuarios, está el campo usuario, contraseña, fecha usuario, perfil, el nombre del usuario, los detalles de los módulos que se pueden usar y los privilegios a que tiene posibilidades de trabajar o de elaborar. ¿De acuerdo? Sus botones, actualizar registros, cerrar formulario y la ayuda. En la parte de la lista, esta lista. Y como tal, todo esto se encuentra enfocado con el origen de registro que conecta con la tabla M usuarios.
Es decir, cuando le decimos actualizar usuario, la que se está tomando en lectura es la tabla M usuarios. Y cuando yo estoy tocando cualquiera de los usuarios por su nombre, simplemente va a salir el perfil y además va a salir el módulo que usa y los privilegios que tiene. ¿De acuerdo? Bueno, eso por ese lado. En la parte de la lista, como tal, está definida en los eventos. Está definido un clic. Aquí, como se darán cuenta, es un clic que dice que refresque. Esto es porque muchas veces, si yo le hago algún cambio al nombre del usuario, al darle clic a la lista refresca, es decir, actualiza. Dos, en la parte de perfil sigue permaneciendo los detalles de los módulos que se registran para cada caso. Perfil con todos activados, como se ven aquí. Y para gerente, están todos activados desde usuarios, procesos, personas, mascotas, todos están. Los únicos que no están definidos, por ejemplo, por labor, es la parte del ingreso. Y por la parte de actualizar, y por la parte de eliminar, y por la parte de avanzadas no lo está. Porque pues el gerente puede consultar, puede listar, pero no puede ni ingresar, ni tampoco podrá hacer cosas avanzadas, porque la intención aquí es descargar responsabilidades en las personas. Entonces, el administrador es el que hace todo, pues a él se le deja toda la responsabilidad, y pues simplemente, asimismo como se le deja la responsabilidad, pues también hay que liberar un poquito las situaciones de paso, por ejemplo, para el gerente. Entonces, un gerente no se le da posibilidades de ingresar, porque se entiende que la carga o la labor la realiza es el administrador, ¿sí? Si existiera la situación de que tanto el uno como el otro tuvieran las mismas vías de entrada, pues se vuelve una complicación, porque muchas veces si el gerente no tiene mucha idea de esto, entra y lo que hace, en vez de arreglar, lo que hace es dañar, pero sin embargo la responsabilidad recae en el administrador, es injusto. Ahí es donde va el punto. El asistente, por ejemplo, en tareas no entra ni a los usuarios ni entra a los procesos, porque se entiende que eso lo hace es el administrador. Pero a partir de las mascotas y de ahí para allá, todo sí puede él entrar. En las labores, él puede entrar a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, pero a las 6, que las avanzadas no, porque eso se entiende lo hace solo el administrador. El empleado no entra ni tampoco a los usuarios ni a los procesos, pero puede tener acceso a las demás. Pero en las labores no tiene derecho ni a las 5 ni a las 6 que corresponde a eliminar y a las avanzadas. El invitado no puede entrar ni al 1, ni al 2, ni al 3. Es decir, no puede entrar ni a usuarios, ni a procesos, ni a personas. Solamente puede entrar a mascotas, servicios, productos, a eventos y nada más. Ni clínica, ni laboratorio, ni patrocinio entra. Y en cuanto a las labores, no puede ser ni la 1, ni la 3, que es actualizar, ni la 4, ni la 5, ni siquiera listar, ni siquiera eliminar, ni tampoco la 6. Es decir, puede solo consultar. El vendedor no puede entrar ni a procesos, usuarios, procesos, mascotas, servicios. Solamente puede entrar a lo que es producto, perdón, el 1, el 2, el 3 y el 4, hasta el 4 son servicios. El 5 es producto, el 6 es clínica. Bueno, aquí nos toca arreglar ahorita esa parte. ¿Listo? Ahorita arreglamos esa parte en el vendedor. Ok. Por el lado de la labor, ni para ingresar, ni para actualizar, ni para listar, ni para avanzadas puede hacer esto. Perdón. Ni para ingresar, ni para actualizar, ni para eliminar, ni para avanzadas puede el vendedor actuar, ¿ya? Bueno, esa es la idea de esto, ¿no? Ese es el punto de actualizar. Bueno, cerramos acá. Hacemos un clic derecho y damos cerrar. Aquí le decimos que sí. Bueno, entonces, en la parte de dar baja a los usuarios, relativamente el formulario es mucho más sencillo porque al tocar el usuario se exhibe todo lo que tiene, pero de igual modo
Para dar baja solamente se trata de eliminar. Entonces aquí vamos a mirar el código. Entonces cuando es para eliminar, simplemente la opción de eliminar dice do cmd run, hace cmd delete record. O sea, lo que hace es borrar el registro y asimismo también refiere una alerta que dice su credencial se dio de baja exitosamente. Por otro lado tiene el botón para cerrar. Por otro lado tiene el botón para abrir la lista y por otro lado tiene para refrescar la lista de usuarios, no más. Eso es todo lo que tiene ahí. Bueno, y las ayudas ya son ayuditas que van saliendo acá en cada uno de los formularios para mostrarle, por ejemplo, a la gente qué hace cada cosa, ¿no? Entonces la ayuda 1, la ayuda 2, la ayuda 3, la ayuda 4, la ayuda 5, ¿sí? Listo. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a trasladar a BetProject. Entonces, para hacer el traslado a BetProject lo hacemos así. Entonces, tomamos este, cogemos la tecla control y vamos a darle clic a AC, ACS, ACS, NB, ADB y las ayudas. Entonces, va la número 2, porque la 1 ya lo estaba, la 3, la 4, la 5. Entonces, estos que están acá abajo no. Tampoco este que dice dar alta, tampoco. Este de la ayuda del usuario 1, tampoco. Las tablas, tampoco, porque eso ya está allá en BetProject. Solamente las que usted está observando aquí son las únicas que usted va a copiar. Y al otro lado va a pegar. Clic derecho, copiar. Y al otro lado, entonces vamos a pasarnos a BetProject. Y aquí en Project lo vamos a pegar. En BetProject lo vamos a pegar. Clic derecho, a ver aquí, clic derecho, pegar. ¿Se para usted aquí en cualquiera de los objetos? O bien sea formularios o bien sea tablas, entonces le dice pegar, clic derecho, pegar. Y aquí aparece el cuadrito, entonces vamos a pegar, entonces el primero, el segundo, el de actualización, el de la consulta, el de varios elementos para ver la consulta de los usuarios, el de dar baja a los usuarios, la ayuda 2, la ayuda 3. La ayuda 4, la ayuda 5 y se acabó. Entonces, en este momento, ¿cuántos elementos de usuarios tiene usted? Tiene las dos tablas, 2, la consulta, 3, y los formularios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene en este momento 11 elementos en BetProject. 11, más el panel de ingreso, 12. ¿Listo? No tiene por ahora más. Ahora, para conectar la información en el menú usuarios, para que cuando usted cargue BetProject, entonces al entrar usuarios pueda usted vincularlo con actualizar usuarios, con la parte de consulta, con la parte de dar baja, ¿sí? Hasta ahí, ese punto. Entonces, recuerde que aquí usted tiene FMAC usuarios, tiene FMCS usuarios y tiene DB usuarios. Bueno, eso lo tendrá usted presente ahí. Entonces, usted lo que va a hacer ahora aquí es activar el menú usuarios y va a decirle vista diseño. Ese es su menú. Entonces usted toma aquí y simplemente se va a ir a hoja de propiedades, se va a ir a eventos, se va a ir aquí en este momento. Acá no tenemos por ahora la lista oficialmente, pero aquí en datos, si nos damos cuenta, aquí el origen de la fila. Tiene presente en este momento, en el tipo de origen de la fila, una lista de valores. Ahí dice clarito la lista de valores que tiene en este momento. Y esa lista de valores que usted tiene es la que tiene que tener presente cuando está trabajando allá al otro lado. Entonces, usted lo que hace es lo siguiente: coja estos elementos y saque de esto una copia. ¿Listo? Saque de eso una copia. Bueno. Ahora, lo que usted va a hacer es remitirse a eventos. Entonces, aquí donde dice hacer un clic, ahí usted va a partir, va a generar el código. Le va a decir aceptar. Entonces, cuando usted está aquí, usted va a pegar. Pega, ¿sí? Pero mira, ahora armemos el select case. Entonces, usted le dice select case me.lista 5. Ahí está. Punto value. Listo. Entonces, acá, debajo de cada uno de estos, usted lo que va a hacer es escribirle la palabra case. Entre comillas y al final comillas. Ah, comillas. ¿Listo? Vamos al siguiente. Acá,
perdón, case, comillas, y al final, comillas. ¿Listo? Siguiente. Acá le decimos case, comillas, final, comillas. ¿Listo? Ok, otro acá. Case, comillas, final, comillas. ¿Listo? Y acá, case, comillas, final, comillas. ¿Listo? Y después termina con and select. No más. Bueno, ya tiene armado ya el caso de los case. Ahora, ahí. Usted seleccionó y le dice tabulador. Bueno, entonces, debajo de cada uno, usted lo que hace es lo siguiente. Va a llamar como así: docmd.openfor. A ver, docmd.openfor, entre comillas. Entonces, aquí para este sería fmda usuarios. Listo. Bueno, ya tiene el primero. El segundo, la consulta. Entonces, docmd.openfor, entre comillas, fmcs usuarios. ¿Listo? La siguiente, actualizar. docmd.openfor. Open for, entre comillas, FMAC usuario, cierra comillas, listo. La siguiente, dar baja. Entonces, docmd open for, entre comillas, FMDB usuarios, y cierra comillas. Bueno, la última lista no está aún preparada, entonces la dejamos así. Hasta ahí, todo bien. Bueno, sigamos, vamos a grabar acá. Y vamos a salir. Salimos de acá. Vamos a salvar. Y vamos aquí a cerrar. Bueno. Entonces ya tenemos en este momento todo así de esta manera. Bueno, entonces, ¿qué hacemos a continuación? Vamos a utilizar nuestro panel ingreso. Panel ingreso. ¿Sí? Ahí está nuestro panel ingreso. Entonces, acá en nuestro panel ingreso buscamos, por ejemplo, nuestro administrador principal. Vamos a buscar nuestro administrador. Jiménez Carlos es nuestro administrador. Entonces, es el 9112. Le damos un enter. Clave, 1, 2, 3. Y ahí está dentro. Entonces, cuando entramos a usuarios, ya nos sale aquí el mensaje. Entonces, si yo le digo aquí dar alta, ya nos aparece aquí la pantallita. ¿Sí? Vamos a salir de acá. En este momento, cuando yo aquí vuelvo y retomo nuevamente, digamos, quiero realizar una labor, ahí otra vez, entonces tenemos que ubicar a Jiménez Carlos, ¿sí? 9112-123, para que entremos, y acá, por ejemplo, vamos a utilizar consultas, ¿sí? Entonces vamos a utilizar aquí Jiménez Carlos y ya nos bota la información de Jiménez Carlos las veces que hemos entrado. Aparece la fecha, aparece la hora y punto. ¿Y cuántas veces? 5 veces ha entrado. Si aquí queremos otro, ahí entonces nos dice. ¿Listo? Todas las veces. Los que no tienen nada, pues simplemente no bota ninguna información. ¿Listo? Ahí. Por ejemplo, ahí, nomás una. Bueno. Salimos de acá. Estos elementos que vemos acá que quedaron así como en color gris, tenemos que arreglarlos, ¿sí? Si yo voy a entrar a actualizar, entonces ahí puedo actualizar los datos. Cuando actualizo los datos, como nos damos cuenta, el único aquí como administrador es Jiménez Carro, ¿no? O sea, puedo ver que tengo todo acá en este momento prendido. Pero... por ejemplo, si yo tomo acá, digamos, otro, que es, por ejemplo, Yaya Sandra, gerente. Entonces, Yaya Sandra, que es el gerente, entonces, por ejemplo, yo puedo como gerente entrar a usuarios, ¿no es cierto? Pero dése cuenta que aquí, por ejemplo, no puedo marcar usuarios, tampoco procesos. ¿Sí? A ver, aquí, gerente, bueno, ahí ya quedó marcado, procesos. ¿Sí? Ahí puedo entrar mascotas, servicios, productos, clínica, laboratorio, eventos, patrocinio. Pero ingresar, mire que ingresar no puedo ingresar. Puedo consultar,
No puedo actualizar, puedo listar, no puedo eliminar, ni tampoco avanzar. Es decir, el gerente tiene eso, ¿de acuerdo? Y grabo la información. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, aquí hay que reparar algunas cositas con respecto a los nombres de, digamos, de las cajitas cuando aparecen, ¿no? Bueno, salimos de acá. Ahí estamos. Dese cuenta que cuando yo salgo, reboto nuevamente al proceso de bienve. Ay, que aquí quedó un nombre mal. Bienvenido. Ahí tiene que quedar bienvenido. Entonces vuelve otra vez acá. Entonces aquí buscamos otra vez a don Jiménez. A don Jiménez Carlos. Escribimos 9112. 123. Volvemos a entrar. Volvemos a usuarios. Entonces vamos a dar de baja. Entonces, si aquí, por ejemplo, yo voy a dar de baja, voy a coger este, que es un empleado, ¿no es cierto? Entonces, al decirle dar baja, ¿sí? Ahí me dice, está a punto de eliminar el registro, ¿sí o no? Yo le digo sí. Si yo quiero que este mensaje que está acá no se observe, sino más bien en su defecto aparezca un mensaje que diga, el registro se eliminó, pues los puedo retirar simplemente con una instrucción que se llama 12MD.setWarnings, ¿se acuerdan? Que es la falsa y verdadera. Y esta es la que me permite desactivar esta clase de mensajes así. Y simplemente boto una caja mensaje como esta, pero que diga el registro se ha dado de baja. Eso, no más. Entonces ahí, por lo menos, así como está acá. Y listo. Y cierro acá. Entonces, démonos cuenta que él nos regresa otra vez allá. Pero lo que está aquí atrás no se ha borrado. Entonces, esta parte que está aquí atrás no se ha cerrado. Entonces, es importante que cuando uno hace estas cosas, pues lo que está atrás uno lo cierre, ¿sí? Vea, ¿cuántos tenemos acá? Uno y dos. Entonces, este que se cierre y este también que se cierre, ¿sí? Y el único que quede abierto sea este que está acá. ¿Cómo logramos nosotros eso cuando estamos saliendo? Pues simplemente lo incluimos allá en el formulario como tal. Bueno, ¿listo? Entonces, en este momento, ¿qué hemos hasta aquí realizado? Hemos tomado la copia de los objetos y lo hemos pasado a Build Project. Bueno, yo voy a terminar aquí ya este video y las cositas más que nos falten las haremos en otro video. Entonces, les invito a que estén pendientes para la entrega del otro video, del que sigue. Hasta aquí, entonces, en el descriptivo del video les voy a dejar el enlace de esta base, objetos usuarios, para que la puedan descargar y puedan co coger los datos y vincularlos a Build Project, así como ustedes lo han podido ver acá. Si tienen algún problema para hacerlo, pues, como siempre les digo yo a ustedes, repisen, revisen ese video las tantas veces que sea necesario. Porque esa es la única manera de aprender. Uno aprende es mirando y mirando y mirando. Porque muchas veces con una sola vez que uno mire el video no es suficiente. A no ser que, bueno, uno sea bastante receptivo, pero como no todo el mundo es receptivo, porque la mayoría somos tan distraídos, entonces, pues no recogemos así como tan rápido y parece como fogonazos. Bueno, entonces me despido de ustedes. Este buen rato con ustedes estuvo Sandra Liliana Yaya Wilches. Se termina este video número 31, módulo usuarios, entrega 11, y espero poderlos estar atendiendo en el próximo video. Muchas gracias y nos vemos. Created using Powtoon.